Muchas gracias a todos los asistentes y deseo agradecer a la Junta Directiva de la Casa de Castilla y León en Sevilla y especialmente a su presidenta y gran amiga mía, doña Rosa María Jiménez Bosch, que me hayan invitado para presentar mi libro Sevilla en dos centenarios cervantino 1916-2016, en esta fecha tan especial, domingo 23 de abril 2007, en que esta institución organiza una de sus festividades más destacadas a lo largo del año. Y también por ser hoy el Día del Libro, celebrado en todo el mundo hispano y también en otros países no hispano, por coincidir ayer, el 22, día 22, con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, al que vamos a homenajear por ser el protagonista más importante del libro que aquí presentamos. También agradezco a doña María José Cabrera Pereda sus elogiosas palabras hacia mi obra y hacia mi persona, fruto sin duda de nuestra fructífera amistad. Igualmente agradezco la colaboración musical de dos grandes intérpretes, Jorge Rubiales y Alejandra Fernández, que ya formamos una especie de equipo de colaboración y, por supuesto, como he dicho antes, la presencia de todas las personas que nos acompañáis. Esta presentación del libro Sevilla en dos centenarios cervantinos la he dividido en cuatro partes, intercalada con melodía de la época de Cervantes. La primera parte trata de la Sevilla que conoció tan celebrado autor, Miguel de Cervantes. En la segunda parte hablaremos de las vinculaciones cervantinas de Castilla y León. La tercera parte tratará de cómo era Sevilla durante el tercer centenario de la muerte de Cervantes, celebrada el año pasado, 1916, y en la cuarta parte se informará de lo ocurrido en esta ciudad durante el pasado año 2016 para conmemorar el cuarto centenario cervantino, además de las repercusiones que este libro ha tenido en los medios de comunicación sevillanos y de la celebración hoy, día 23, en toda España del Día del Libro, mundo hispano también. ¿Quién era Miguel de Cervantes? Se conoce muchísimo de su biografía, pero vamos a dar unas pinceladas de su biografía y de su obra. Miguel de Cervantes, basándose en una partida de nacimiento que se cree que nació en Alcalá de Henares, pero que nació no está documentado. Lo que sí existe, y ahí se basa esa hipótesis, es que existe en Alcalá de Henares una partida de nacimiento que se reproduce aquí. Y nació el 22 de septiembre de 1547. Sus padres fueron Rodrigo Cervantes y Leonor de Cortina, y tuvo seis hermanos: Andrés, Andrea, Luisa, Rodrigo, Magdalena y Juan. Participó en la batalla de Lepanto, donde perdió su mano izquierda, estuvo preso 5 años y medio en Argel y residió también, además de España, en Italia y en Portugal. Teniendo 37 años, contrajo matrimonio con Catalina de Salazar, natural de Esquivias. La relación solo duró 2 años, sin tener descendencia. Entre 1583 y 84 tuvo una relación con Ana de Villafranca, una relación extramatrimonial con Ana de Villafranca, que era esposa de un mercader, de la que le nació una hija llamada Isabel, cuya paternidad ocultó Cervantes, pero luego protegió a la muchacha, siendo su testigo de boda cuando ella se casó en Madrid. Cervantes murió en Madrid el 22 de abril de 1616, o sea, al día de hoy serían 401 años, teniendo 68 años de edad. Fue soldado, poeta, dramaturgo y novelista, y está considerado el autor más importante de la literatura española, y su obra Don Quijote de la Mancha es el libro más traducido de la historia después de la Biblia. No,
Esta es aproximadamente, porque este grabado es del 1561, pero nos puede dar una idea de cómo era la ciudad de Sevilla en aquella época. Se puede ver el puente de barcas, el muelle abarrotado de barcos, porque era la entrada y salida de las mercancías con América y de la flota española, y el arenal, que como se puede ver aquí donde estaba construido, nos da una idea de cómo era la Sevilla que pudo conocer Miguel de Cervantes cuando estuvo aquí. Se cree que Cervantes vino por primera vez a Sevilla en el año 1563, teniendo 16 años, y que residió en una vivienda alquilada por su padre. Su padre se dedicaba un poco a sacar muelas o sangrar, o, en fin, a una especie de cirujano de aquella época. Por su padre en la collación de San Miguel, actual en torno de la Plaza del Duque. Luego se establece en Sevilla el 10 de enero de 1588, recorriendo diversas localidades andaluzas para recoger provisiones destinadas a la Armada Real. A partir de 1594 recauda impuestos atrasados, actividad que le ocasiona diversos problemas. Yendo por los pueblos se comprende que le causara problemas, porque lo que iba es quitándole los garbanzos o las cosechas a los campesinos para el Estado. Y por ese trabajo, según he podido averiguar, cobraba 12 reales diarios. Entre septiembre y diciembre de 1597 ingresa en la cárcel de Sevilla, donde se cree comenzó a gestar el Quijote, aunque este dato de que en Sevilla se comenzó a escribir el Quijote tampoco está documentado. Cervantes estuvo a lo largo de su vida en varias cárceles y, por lo tanto, en alguna de ellas, pero no se puede decir que sea Sevilla. El dato es que él dice en un prólogo que empezó a gestar esa obra en una cárcel, pero no dice qué cárcel. Pudo ser Sevilla o pudo ser otra. Su mejor amigo y protector en Sevilla será el actor y mesonero Tomás Gutiérrez, que además de actor tenía una posada en la actual calle Federico Sánchez Bedoya, esquina a la Avenida de la Constitución, donde está hoy la Consejería de Salud. Allí tenía la posada su amigo y allí vivía él. Y dentro de los soportales de la Consejería podéis ver un azulejo que recuerda que allí vivió Cervantes. En un documento, pero sin embargo, en un pleito que le tiene Tomás Gutiérrez aquí en Sevilla, Cervantes se dice, y así lo firma, que nació en Córdoba, cosa curiosísima. Cervantes se instala en Valladolid en 1604, de lo que luego hablaremos, donde al año siguiente publica la primera parte de Don Quijote de la Mancha. La segunda parte aparecerá en 1615, un año antes de su fallecimiento. Entre las publicaciones de las dos partes del Quijote, publica en 1613 las novelas ejemplares, un conjunto de 12 narraciones breves donde Sevilla tiene muchísimo protagonismo, y por supuesto también Castilla, León y Valladolid. También cultiva el teatro, publicando en 1615 La Numancia, a la que también luego mencionaremos, y falleció en Madrid el 22 de abril de 1668, a los 68 años de edad, como hemos dicho. Sevilla, en Rinconete y Cortadillo, se retratan los bajos fondos de la ciudad de Sevilla de entonces, especialmente el famoso patio de Monipodio, que aparece en la novela como una especie de academia de ladrones sevillanos. Los relatos como El coloquio de los perros o El celoso extremeño, entre otros, muestran diversos pasajes que alentaban la vida diaria de la Sevilla de aquella época, cuando era puerta y salida de América. Son como arquetipos de una realidad latente, de lo que surgía en Sevilla, no con los clérigos ni con los grandes duques, sino en la realidad de lo que pululaba en Sevilla en aquella época. Diversos lugares de escenario de la obra de Cervantina, entre ellos el río Guadalquivir, el convento de Santa Paula, el arrabal de Triana, las casas de Leoncidio, del Compás, que estaba en torno a la calle Zaragoza,
El Matadero. Sevilla no se entiende sin la vida de Cervantes, y la vida de Cervantes no se entiende sin Sevilla. Con esta referencia literaria, junto a otros sitios donde vivió Cervantes, entre ellas las collaciones de San Isidoro y del Salvador, pueden construirse itinerarios literarios que favorezcan las actividades turísticas en nuestra ciudad. Las dos obras quizás más vinculadas a Castilla-La Mancha y Sevilla, que pueden servir de vínculo entre Sevilla y la comunidad castellano-leonesa, es Rinconete y Cortadillo. Cortadillo, dice Cervantes, que nació cerca de Medina del Campo y se viene aquí, a Sevilla, y entonces se desarrolla la obra. En el Coloquio de los Perros es la historia de dos perros que comienzan a hablar en un hospital de Valladolid. Se dan cuenta y ahí inicia la novela. Por lo tanto, estas dos novelas pueden servir de vinculación estrecha entre nuestra Sevilla y Castilla y León. Una pausa musical para a continuación pasar a la segunda parte de la intervención. Vamos a pasar a la segunda parte de la intervención, donde he estado investigando en las últimas semanas, porque ya que estamos en Castilla León, en la casa de Castilla León en Sevilla, me pareció que y además celebrándose hoy el Día del Libro, creo que debíamos hacer un apartado expresamente en mi intervención para mencionar las vinculaciones de Castilla y León y Miguel de Cervantes. Hemos visto la estrecha revinculación entre Sevilla y Cervantes, pero ya que, como digo, estamos en la casa de Castilla y León, he buscado referencias castellano-leonesas con el autor del Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha. Podría destacar varias de ellas. Una es el episodio inserto en el capítulo quinto de tan célebre obra, en la que el caballero de la triste figura y su escudero Sancho son apaleados por unos arrieros naturales de Yanguas, municipio situado al norte de la provincia de Soria, dentro de la comarca de Tierras Altas. Otra vinculación de la provincia de Soria con Miguel de Cervantes es la obra teatral titulada Numancia, donde narra la resistencia de una ciudad celtibérica a ser conquistada en el año 133 a.C. por las tropas romanas de Escipión. Como es bien conocido, las ruinas de Numancia están a 7 kilómetros de Soria. Por tanto, la ciudad actual es heredera directa del hecho de que Cervantes elevara a los sorianos numantinos a la categoría de mito, al mostrarnos la lucha de un pueblo por su libertad. Quizás por eso Soria tiene dedicado su mejor parque urbano a Miguel de Cervantes, y que también
en el año 1905 el Ayuntamiento Soriano conmemorara en 1905 el tercer centenario de la publicación del Quijote, según puede leerse en la placa situada en el dintel del arco de entrada central del consistorio municipal de Soria. Valladolid y Miguel de Cervantes. Posiblemente la ciudad vinculada a Cervantes sea Valladolid, de las que en nuestros días forman la comunidad de Castilla y León. Nuestra compañera Alessandra es de Valladolid. La casa. Quizás por ser la capital de España desde que en 1601 Felipe III trasladara a la corte desde Madrid, atendiendo su deseo del duque de Lerma. Su hombre de confianza y uno de los personajes más poderosos durante los años de finales del siglo XVI y principios del XVII en que Cervantes publicó sus obras. Algunos autores señalan que Cervantes conoció allí al conde de Lemos, su mayor protector, a quien dedicó varias de sus obras. Siendo niño, Cervantes estuvo por primera vez en Valladolid. En su madurez volvió en 1603, como ya hemos dicho, y allí inició los trámites para la publicación del Quijote y escribió el prólogo de la obra. Entonces la ciudad tenía, según he podido contactar, 60.000 habitantes, Valladolid. La tasa para la venta del público se extendió en Valladolid, se extendió en Valladolid el 20 de diciembre de 1604. A finales de ese año se puso a la venta el libro, que estaba dedicado a Diego López de Zúñiga y Sotomayor, duque de Béjar, que también vivía allí en Valladolid desde 1602. También allí pudo escribir varias de sus novelas ejemplares, pues son muchas las referencias distintas a circunstancias históricas que existen en la ciudad o paraje. Es el caso del casamiento engañoso, el licenciado Vidriera, la gitanilla o las alusiones a parajes de la Galatea, viajes al Parnaso o el coloquio de los perros, que ya hemos mencionado, como recuerda en la web de la vallisoletana Casa de Cervantes. El episodio más famoso de la estancia de Cervantes en Valladolid es el crimen de Gaspar de Espeleta, cometido en la noche del 27 de junio de 1605, en la que se vio envuelto por haberlo presenciado al ocurrir cerca de donde vivía, en la que hoy es su casa museo. Y por eso Cervantes fue a la cárcel en Valladolid, donde residía no solo el autor del Quijote, sino también sus hermanas Andrea y Magdalena, su hija Isabel, su sobrina Constancia y una criada, María de Ceballos. Esto es un grabado, una litografía de cómo pudo ser Valladolid en el siglo que la visitó Cervantes. Como hemos dicho, rondando los 60.000 habitantes aproximadamente. Estos son datos que hay en la ciudad de Valladolid de menciones que Cervantes hace en sus obras. Como hemos dicho, aquí en este de aquí, pues se menciona el casamiento de los perros y otros más. Y tiene dedicada, algo muy importante, tiene dedicada una casa museo allí en Valladolid, que está protegida por las autoridades y que pone allí que aquí vivió Cervantes. Pero hay otras vinculaciones con Castilla y León. Hay autores que vinculan a Cervantes con las comarcas de Zamora y de León. Santiago Trancón, nacido en Valdera, León, sostiene que el escritor fue un judío converso de origen leonés y que las referencias a La Mancha no son más que un recurso literario, que no se corresponden con referencias geográficas concretas de esta región, sino con la andanza del hidalgo, están inspiradas en los paisajes del viejo Reino de León. También Trancón basa estas consideraciones en las huellas familiares judías de Miguel de Cervantes y el conocimiento que tiene del paisaje, el entorno y las costumbres de la zona del noroeste peninsular que se encuentra repartida a lo largo de todo el Quijote.
Otro autor, Leandro Rodríguez, doctor en teología y profesor en derecho, señala que Cervantes nació en la localidad zamorana de Cervantes de Sanabria. Las teorías sobre el origen sanabrés de Miguel de Cervantes han calado en esta comarca zamorana, donde desde hace años figuran señalados, gracias a un proyecto cofinanciado con fondos europeos, los sitios de Cervantes en Sanabria y la ruta de Don Quijote. Sobre estas teorías hay que decir que se enmarcan dentro de las muchas especulaciones existentes sobre la vida y la obra del autor del Quijote de la Mancha. Esto se ha tomado tan en serio que Cervantes nació por allí, de que el año pasado pues, se organizan unas actividades que están promovidas por la Junta de Castilla y León. Veis este programa que está fechado en marzo del año pasado. Vamos a hacer otra pausa musical para pasar a la tercera parte.